Sí, a través de su departamento de turismo hemos tenido promoción en algunas de las ferias, por ejemplo en Tequila, invitaciones que hacen en Guadalajara, a través de los folletos que mandamos nosotros con el departamento que ya te mencioné de turismo, se ha estado apoyando. Además, estuvo unos reporteros de un programa que se llama Jalisco Turístico, que se pasó en dos partes, creo que fue los domingos por la noche, de los cuales hubo bastantes comentarios de la gente que nos visitó posteriormente, que nos había visto ahí, no sabía de nuestra presencia en el sector, aquí en la región Valle. Además, con la difusión que le han dado en este ayuntamiento a la Piedra Bola, pues ha sido un factor importante para las visitas, incluso el turismo extranjero, que viene atraído por esa belleza natural. Y nosotros estamos aquí pues tratando de que la pase lo mejor posible, proporcionándole servicios de calidad aquí en Parque Recreativo Los Leones, que es el nombre de la empresa en que nos encontramos ahorita. No, bueno, que yo creo que hay mucho por hacer todavía, pero por el camino que llevan nos va a beneficiar a todos. Necesitamos trabajar en equipo junto con las autoridades, no esperando siempre sea solamente la inversión o el gasto de allá para acá, sino que es una labor de conjunto en la cual tenemos todos que participar.